Viendo que aquí iniciamos este video más, como siempre, mandando saludos a los que están conectados, dándoles gracias, viendo que se suscriban a este canal, suscríbanse, dejen su like, comentarios son muy importantes para seguir participando con ustedes, estar en contacto y sobre todo para ir mejorándolo, pues. Ahorita aquí estamos continuando, estamos aplicando pintura vinílica. Esta es vinílica para este mueblecito. Es un jugueterito, miren. Como aquí no estamos aplicando pintura anticorrosiva, estamos aplicando pintura vinílica. Y es buena porque es la madera absorbe mucho. Aquí, como podremos ver, el acabado queda muy bonito, miren. Queda bien parejito, bien uniforme. Y honestamente, pues da buena vista. Entonces aquí estamos preparando ya las paredes de este juguetito, de este mueble. Que se hizo de hierro madera, miren. Y ya con sus paredes, sus repisas. Ahí vamos a ver allí. Ya que lo termine, te lo vamos a mostrar. Con una brochita rebajadita, pues, con agua, porque es vinílica, a estirar algo la pintura, miren. Se le echa sus dos manitas para que no nos queden esos transparentes. Nada más que me gusta esperar que seque de una mano a otra para que impregne mejor y se adhiera más al material. Te digo, este material es tanto, puede ser triple o MDF, cartón comprimido. Miren, otra vamos a ponerla, la otra, esta la podemos sacar solecito para que nos ayude ahorita. Y ahora sí, miren, vamos con la segunda para que nos quede bien pintadito. Ya que está sequecito, miren. La otra la va a agarrar más fácil, ya la puse a estirar más porque ya no la va a chupar tanto. Y posteriormente, pues nos va a quedar un acabado parejo. Miren. Les voy a mostrar el acabado. Aquí me gusta usar mucho la brocha porque ahorra pintura. Pues cuando uso mucho la anticorrosiva, uso mucho la pistola, la compresora. Pues de vez en cuando es bueno usar la muñeca, miren. También se divierte, se disfrutan las brochitas. Y es un obvio que ahorras hasta un 30-40% en material. No te vale la pena saber usar las brochas. A ver, miren esta bané. Miren. Que el jugueterito, el mueblecito, quede parejito. Como es por una sobrina, es por una niña, entonces se pidió de este color, un color lila, que es su color favorito. Y recuerden que al cliente hay que complacerlo, tengan eso siempre en cuenta si quieren ganarse trabajos. Nunca anden haciendo lo que a ustedes les parezca o lo que a ustedes les guste. Sean conscientes de que el mueble lo va a disfrutar el cliente. Ustedes con gusto lo fabrican, es su satisfacción, su orgullo, su trabajo, su sustento. Entonces háganlo con gusto. Y si algún cliente pide alguna sugerencia o pide que lo asesoren, ustedes con gusto pueden dar su opinión, su punto de vista respecto a las combinaciones, respecto al acabado. Entonces, cuando un cliente pide algo,
no se opongan al gusto de las personas. No se opongan a contradecir. Miren, a ver, vamos a ver acá. Miren qué bonito queda. Bueno, aquí por el sol ahorita no se aprecia, pero sí. Ahorita le voy a dar otra aquella. Ahí está el mueblecito, miren. Para ponerle su... Tiene, va a ser una, dos, tres y cuatro repisas. A ver, otro ángulo. Algo ligerito, macizo y pues sobre todo que sea desarmable. Para cuando son así lugares que hay escaleras muy estrechas o se desarma, se desatornilla todo. Lo pueden rearmar. Recuerden su like, campanita de notificación. Ahí estamos para los próximos videos. El Tiger con Tokio. Buena tarde, buen sabadaba. Este 4. Diviértanse lo más sano que puedan. Son mis mejores deseos, que se encuentren todos bien. Saludos de parte del Tiger.